¿Tu nombre? Alberto. Alberto, ¿a qué te dedicas? Porque sé que eres campeón de España, pero hoy estás con otro trabajo, ¿no? Bueno, me dedico a montar una empresa que se llama GT Club, que es una empresa que todos conocéis, que permite a todo el mundo llegar a los coches de nuestros sueños de una manera racional. Sí. Bueno, ¿qué se siente estar fuera del auto de carrera? Pues mira, tengo que reconocer que la última vez que vi una carrera de Campeonato de España de GTs, me subí al podio y gané el Campeonato de España. O sea que desde el 2001 hasta hoy no había venido porque no sabía qué sensaciones sentiría, la verdad. Pero hoy como empresario relacionado al mundo motor, ¿lo extrañas o prefieres seguir con el GT Club? Pues tengo que decir que lo extraño muchísimo, que me encantaría estar subiendo un coche de carreras, pero las circunstancias de la vida hacen que tengas que dedicarte en cuerpo y alma a otras cosas, a otras labores, pero no descarto volver a correr, sí. Cuéntame un poco el tema del GT Club porque es realmente algo inédito en España. Bueno, es una iniciativa racional pensada para hacer llegar los mejores coches del mundo a personas que independientemente de que se los pudieran permitir, no tienen el tiempo necesario para justificar la compra de un coche que va a pasar muchísimos días en el garaje por su exclusividad. ¿Qué autos tienes entonces? Pues mira, todos los Ferraris, Lamborghini, todos los Aston Martin, en fin, una flota de 15 coches de ensueño, sí. Es verdad que el club forja ideas para llevar a sus invitados a ver Le Mans, Nürburgring, Ronda. Sí, pues mira, la semana que viene montamos un viaje a Ascari para que los socios del club conozcan el sur de Andalucía y también un circuito privado fantástico como es el de Ascari. Hace 3 meses se montó un viaje hacia Norsleife, bueno, los mejores circuitos del mundo, actividades pues, pensadas para personas a las que el mundo del motor les apasiona, pero que quizá no tienen la puerta abierta hacia según qué actividades. A mí me parece que este tema da para más y más largo y creo que no se puede hablar tanto aquí en Montmeló. Yo te propongo que lo sigamos en otro momento. Te vamos a invitar al plató de Veo para que hables un poco del concepto y nos vamos a mostrar un poco tus autos, ¿ok? Pues encantado, nos vemos. Un gusto verte. Hasta pronto.